La mesa contra el hambre, desde el año pasado, Nazarena, que no se reunía, y hay novedades, ¿verdad?, en lo que tiene que ver principalmente con la tarjeta alimentar. Exactamente, Feli. Bueno, desde el año pasado que esta convocatoria que ya se había anunciado desde el principio de la campaña, Alberto Fernández, no se había reunido. Es una convocatoria básicamente que reúne, por supuesto, bueno, al gabinete de Alberto Fernández, particularmente lo encabeza el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pero después lo van acompañando otro tipo de figuras, por ejemplo, empresarios, también algunos sindicalistas, incluso famosos, ¿no? Personalidades famosas, también. Estaba también Marcelo Tinelli, Nerda Lépez, y demás, incluso también de sectores religiosos han participado dentro de la convocatoria federal Argentina contra el Hambre, con una novedad, bien vos lo decías, ¿no? Y es que se va a destinar a la Argentina un préstamo por 300 millones de dólares, justamente como para poder seguir financiando políticas como la tarjeta alimentar. En este caso, particularmente la tarjeta alimentar, pero no se destina todo el dinero exacto, sino principalmente a la tarjeta alimentar. Sí. Mismo crédito con mismo monto que ya se otorgó el año pasado, ¿no? Estos 300 millones de dólares que justamente ayudó a este plan de inversión que básicamente fue un salvataje, ¿no? En el Totalmente. Medio de la pandemia. Y que sigue siendo igual de necesario. Exactamente, y que sigue estando y que se va a mantener, ¿no? Sabemos que hay ciertos recursos, hay ciertas herramientas que ya se fueron, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia y el ATP, y hay otras que sabemos que van a continuar, por ejemplo, la tarjeta alimentar. Fíjate cuál fue el número, cuál fue el presupuesto destinado a asistencia estatal en todo 2020, ¿no? Lo tenemos en pantalla, 121.600 millones de pesos. Por eso te decía que el préstamo se va especialmente a la tarjeta alimentar, pero también va recorriendo otras áreas, ¿no? 121.600 millones de pesos básicamente destinado en estas tres herramientas. Mirá. Te diría que esa, la tarjeta alimentar, es por lejos la más importante. Más importante, claro. Estamos hablando de una tarjeta que, cargada con plata, claramente, que te servía para, que te sirve, todavía está vigente, para ir a comprar al supermercado determinados elementos esenciales que son los que están incluidos dentro de la canasta básica, sí. ¿No? Exclusivamente para aquellos padres y madres que cobren la asignación universal por hijo o que tengan un hijo con alguna discapacidad, que tengan un hijo con una discapacidad y que tengan 6 años en el caso de que cobren la UH o no hay límite de edad para que tengan un hijo con discapacidad. Se gastó 95.000 millones de pesos, particularmente los cobraron las mujeres, 9 de cada 10 mujeres fueron quienes cobraron esta herramienta, que alcanzó. Es muy interesante ver qué hacen con esa tarjeta, ¿no? Porque está comprobado que va a mejorar la alimentación, ¿no? Y que eligen esos alimentos frescos que quizás de otra manera no podrían acceder. Claro, tal cual. Bueno, el poder adquisitivo se nos perdió a muchos, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, dentro del sector más vulnerable, que vive de changas, que vive de trabajos eventuales, bueno, se complicó muchísimo más, por supuesto, y alcanzó a más de 2 millones de chicos. Después, ¿qué pasa? Fíjate también, para ir cerrando, con los comedores escolares. Bueno, también, ¿no? 8.000 millones de pesos destinados básicamente en viandas para los comedores, repartidos más que nada en más de 20.000 escuelas también. Si bien, bueno, los chicos no iban a la escuela, desde la escuela después se les entregaba a los niños a la hora de almorzar. Y por último, también muy importante, te diría que uno de los espacios de contención social, particularmente para los chicos, más importantes, clave durante las crisis en general, protagonistas, ¿no? También los hemos visto, pero durante la pandemia en particular, que tiene que ver con los merenderos, ¿no? 7.100 millones de pesos también destinados en esta política, más de 500 merenderos fueron alcanzados por el plan de Argentina contra el Hambre, justamente el presupuesto que se ha destinado particularmente del Ministerio de Desarrollo Social. Estos fueron los ejes, las inversiones principales que se han destacado dentro de esta convocatoria, y por supuesto que ahí lo que se hace es hablar cómo terminar de delinear justamente las estrategias para que uno pueda acceder a los alimentos de calidad y alcanzar este concepto que hoy pareciera ser algo abstracto, pero la idea es llegar a eso, de soberanía alimentaria, ¿no? Gracias, Nazarena. Por favor. Hacemos una pausa, tenemos más información para compartir.